Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 15 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 14, versículos 43 al 52 con el título Jesús traicionado con un beso y abandonado por todos. Hace unos días vimos las palabras de Juan y Jacobo que se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, queremos que uno de nosotros se siente a tu derecha y a tu izquierda. Queremos ser exaltados. Y Jesús luego les preguntó: ¿ustedes pueden tomar la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron que sí. Luego, en el pasaje de anteayer, los discípulos juntamente con Pedro dijeron: Jesús, aunque todos los demás se escandalicen, en el tiempo más crítico, nosotros seremos fieles a ti. Te seguiremos hasta el final, hasta la muerte, Jesús. Luego vimos en el pasaje de ayer que Pedro, Juan y Jacobo, los más cercanos a Jesús, fueron invitados por Jesús al huerto de Getsemaní. Jesús les pidió que ellos oraran juntamente con él. Y cargados de sueño, se durmieron. Si no pudieron ni orar con él unas horas por el sueño, ¿cómo esperan seguir a Jesús hasta el final cuando vienen pruebas aún más difíciles? Cuando llega el temor a apoderarse de ellos, ¿se van a acobardar y van a huir o van a seguir a Jesús fielmente? Y nosotros sabemos la respuesta, hermanos. Vamos a ver el pasaje de hoy. De tristemente Jesús, el Hijo de Dios, es traicionado con un beso y abandonado por cada uno de sus discípulos. Dice la palabra empezando en el versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¡Qué triste! Vino Judas, que era uno de los doce. De los discípulos más cercanos, que convivió con Jesús durante 3 años, vio sus milagros, escuchó cada una de sus enseñanzas, convivió con él. Y este Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Y dice en el versículo 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Hermanos, vemos a Judas que vendió a su maestro por 30 piezas de plata con un beso. Ahora, era algo bastante común para un estudiante besar a su rabí, mostrarle respeto y reverencia de esa forma. Pero al parecer, aquí Judas quiere identificar correctamente a Jesús. Acuérdense que era la madrugada, que no podían ver muy bien. Y vemos cómo los escribas, los ancianos, los principales de los sacerdotes, juntamente con los guardas y los policías, llegaron a prender a Jesús y llegaron con espadas y palos, esperando quizá una reacción violenta, esperando que Jesús resistiera. Y lo irónico de todo, hermanos, es que ellos quieren hacer todo lo posible para identificar correctamente a Jesús. No quieren prender incorrectamente o injustamente a una persona equivocada. Ellos no quieren hacer injusticia. Pero la injusticia más grande que están haciendo es que están prendiendo al Hijo de Dios. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Ahora sabemos que en el libro de Juan especifica quién fue. Fue Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo llamado Malco. Juan nos da esos detalles. Ahora, en el libro
de Marcos no vemos algunos otros detalles que vemos en Mateo o en Lucas, que Jesús le dijo a Pedro, por ejemplo, a Mateo, que volviera a envainar esa espada, que no lo sacara, porque el reino de Dios, el reino de Jesús, no se trataba de violencia. Y luego, como en el libro de Lucas, Jesús tomó la oreja y sanó a Malco. Dice en el versículo 48, y respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? ¿Acaso yo soy Barrabás? ¿Acaso yo soy una persona revolucionaria que viene aquí a causar desorden? Y no, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero yo sé por qué ustedes no me aprendieron en el templo, porque sabían que luego la gente se iban a poner a ustedes, iban a prevenir, a impedir a que ustedes me aprendieran a mí. Pero no se preocupen, dice, pero es así para que se cumplan las escrituras. Dice la palabra en Isaías 53, que yo tendré que sufrir como un criminal, ser contado con los malhechores, cuando en realidad soy inocente. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo dicen los versículos 51 a 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muchos dicen que lo más probable que este joven fue Marcos, y Marcos incluye este detalle aquí, pero no dice su nombre específicamente, porque es algo humillante para él reconocer que él huyó, y además de huir, huyó desnudo de Jesús. Hermanos, algo interesante que vemos en este pasaje es que cuando los discípulos dejan a Jesús, cuando lo abandonan, Jesús parece ser el más indefenso, el más vulnerable de todos. Pero la verdad es que no es Jesús el indefenso, el vulnerable. Vemos cómo Marcos huye, y al huir le prendieron la sábana y dejó la sábana para huir desnudo. Hermanos, yo creo que cuando nosotros huimos de Jesús para protegernos a nosotros mismos, la realidad es que nos quedamos desnudos, indefensos, vulnerables. Porque la única protección que podemos tener nosotros, hermanos, ante Dios y su justicia, su santa ira, no es una sábana, no es una túnica. Es la justicia perfecta de Jesús. Y qué irónico que Jesús, esposado, golpeado, parece ser el más indefenso y vulnerable de todos. Pero él es el más fuerte, el que está firme en su convicción. Y son los discípulos que tratan de protegerse a ellos mismos, a salvarse a ellos mismos, que se están alejando del único refugio que los puede salvar: Cristo Jesús. Vemos cómo Jesús fue traicionado y vendido por 30 piezas de plata con un beso. Y luego cómo Jesús queda abandonado completamente. Pero aún así Jesús está firme, está seguro en su convicción de que él ha venido a cumplir la misión que el Dios Padre le ha dado. Hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. Si alguna vez ustedes han sido traicionados, se han sentido solos y abandonados, quiero que sepan que no están solos y que hay alguien que los entiende perfectamente. Jesús ha sido traicionado. Él ha sido abandonado para que nosotros, al final, no seamos abandonados y castigados por Dios. Jesús te entiende.
Él te conoce, Él sabe lo que tú has vivido, lo que tú has sufrido, y Él es la respuesta, Él es la solución. Es que oremos para empezar el día de hoy. Si te sientes solo y abandonado, ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Y oremos pidiéndole a Dios que no seamos como los discípulos. Sabemos que no se trata de nuestra fuerza de voluntad. Cantamos, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en los puntos críticos nos volvemos cobardes, egocéntricos y le fallamos a Jesús. Oremos pidiéndole al Señor, Señor, no quiero depender de mi propia fuerza, de mi fuerza de voluntad. Quiero descansar en tu gracia y en tu amor, que tu gracia me empodere para luchar contra el pecado y vencer la tentación. Ayúdame a serte fiel hasta el final. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.